Bueno, chicas, buen día, ¿cómo les va? Bueno, buen día. Bueno, Melisa, ¿cómo ha arrancado esto? Hoy es el primer día, ¿no? Hoy es el primer día, la verdad que muy contenta. Cerca de 15 personas se han acercado a lo largo de la mañana. Hemos utilizado tensiones arteriales altas, hemos podido informar acerca de los especialistas que van a los centros de salud para que se puedan hacer el control. Hemos podido orientar y sugerir también para que se acerquen al endocrinólogo. Así que la verdad es que muy contenta con este primer día. Hemos inscrito a personas en la página Vacunate y hemos podido orientar, informar acerca de la vacunación antigripal, la contraindicación, digamos, en un lapso de tiempo con la vacuna de COVID. Así que la verdad es que es muy contenta y contenta de volver a poder hacer alguna actividad en la comunidad, ¿no? Que por ahí con el tema de la pandemia, el año pasado hemos estado retraídos en docencia, abocados más a la asistencia. Este año pensamos en, obviamente, el aire libre, con todas las medidas de protección que son necesarias para estas épocas, pero más cerca de la comunidad, para poder también, ¿no?, que las personas puedan retomar, sobre todo en estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, la diabetes, que se puedan volver a retomar los controles, ¿no?, como todos los diabéticos. Así que, bueno, los esperamos en los sábados siguientes. Hoy, el último sábado de cada mes, es importante que va a estar el test rápido de VIH. Así que, bueno, también eso es un recurso sumamente importante para nuestra comunidad y que lo tenemos en los centros de salud y ahora en estos puestos sanitarios. ¿Podemos conocer los sábados siguientes? ¿Cuáles son los lugares? Sí. Te maté. Más o menos. Para no mezclar. El sábado 15 vamos a estar en la calle Sarmiento, entre Gerardo Gómez y Esteban Dalio, enfrente del supermercado Baratini. El 22 en la avenida 29 de Junio, enfrente del supermercado El Paisano. Y el 29 en la avenida Rivadavia Mitre, que ahí va a ser donde vamos a estar realizando, como dijo Meli, el test de VIH. Además de los otros controles. Además de todos los otros controles y cualquier otra consulta que quieran preguntar, que se la podemos despejar. Que bueno, le comento un poco del test de VIH, que es un test rápido, confidencial y gratuito, que en 15 minutos tienes el resultado. Es un pinchacito como el control de glucemia y en 15 minutos está el resultado y se, bueno, en caso de ser positivo se activa el sistema para poder gestionar para que consulte con algún médico y empezar el tratamiento oportuno, que eso es lo importante y lo que es lo que estamos haciendo. Claro. Pesquisar cualquier tipo de enfermedades para poder empezar el tratamiento. ¿El horario de 9 a 12? De 9 a 12, sí, vamos a estar. Hablábamos recién de la importancia de la prevención, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros desde los centros siempre intentamos trabajar en la prevención. Esto de la pandemia nos ha llevado, como decíamos, un poquito adentro, a la asistencia, al desconocer por ahí o no tener información acerca de esta nueva enfermedad que circula. También la gente tenía miedo y no se ha acercado y ha discontinuado los tratamientos. Entonces la idea es retomar todo eso. Y esto de los puestos itinerantes hace que, bueno, si bien en mayo son estos lugares, después en junio, en julio, digamos, y así sucesivamente, va a haber otros puestos en los distintos barrios de la comunidad. Siempre intentamos que sea un lugar bastante transitable, cosa de que la gente se pueda acercar, ¿no? Por ahí elegimos los supermercados porque siempre, por ahí sobre todo los sábados, la gente se acerca, que por ahí no trabaja, sale justo de trabajar y se acerca a los supermercados a hacer algún mandado y puede acceder a estos controles que muchas veces al centro de salud no va, o por el horario laboral, o porque siempre tenemos un montón de cosas a hacer y lo vamos postergando. La idea es retomar, por ahí voy pasando y digo, ah, bueno, me controlo a ver cómo estoy, porque hace mucho que no voy al médico y de repente pesquisamos una tensión arterial alta o una hiperglucemia por ahí. Es importante también, no sé si quieres contarlo, la importancia de venir en ayuno, hacerse el control de glucemia. Es importante poder hacerlo. Ay, muchas gracias. Muy bien. El caballero que les trajo una docenita de facturas, supongo, ¿no? No la vamos a convidar. Sépanlo que no la vamos a convidar. No, lo bueno es esto, ¿no? La cercanía con la comunidad, que puedan ver quiénes son los que trabajan en los centros de salud, que tengan un referente, porque por ahí, no sé, el temor o la vergüenza o el no saber, ¿no?, a dónde concurrir, por ahí está Rocío como referente, yo como referente, entonces, bueno, te esperamos tal día, tal hora en el centro, va a estar tal especialista, gestionamos el turno, ¿no? Entonces es más fácil. La idea es garantizar la accesibilidad, que la población se acerque al centro de salud y no generar una barrera. Entonces, esto es un mini centro de salud
que tenemos acá para hacer los distintos controles y que sepan que se están controlando. Porque a veces te dicen, ay, tanto, y bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? ¿En qué me perjudica? Si tengo estos valores de glucemia sostenidos en el tiempo, bueno, ¿cuál es lo que me afecta a la salud? ¿Cómo me afecta en el cuerpo? ¿No? Poder llevarte toda esta información que muchas veces en la consulta médica, por la rapidez, por la impronta, por lo que sea, o por los nervios que uno tiene cuando va a la consulta, no las hace. Bueno, acá tenemos una enfermera que es una profesional de la salud que puede dar esta respuesta y esta información a la comunidad. Entonces los invitamos que los sábados siguientes, porque este sábado bueno, ya casi terminamos, los sábados siguientes que se puedan acercar a la respuesta y que nos puedan hacer estas consultas. Tenemos un montón de especialistas en los centros ahora, ya que los invitamos a conocer, a acercarse. Están los medios de teléfono, que está por WhatsApp, entonces no es que tenemos que tener crédito en el teléfono, mediante el WhatsApp podemos pedir un turno. Bueno, la verdad es que está todo para garantizar el acceso de la comunidad al sistema de salud. ¿Comenzaron los testeos en algunas escuelas? Junto con Educación se empezaron a realizar testeos de test rápidos de COVID. Y vamos a estar realizándolos todas las semanas. Todo eso ya está organizado con Educación, cuáles son los docentes que se van a testear. Y bueno, la semana que viene seguiremos. ¿Sí? Aquí no, ¿no? No, en estos puntos no, eso ya está todo organizado desde provincia con Educación y bueno, y con Dirección de Salud que vamos a hacer lo que vamos a realizar los test. Te decía porque algunos preguntaban, y ya que está, por ahí se podía hacer, pero evidentemente no se puede. No, eso ya es Educación y Dirección de Salud y bueno, ya está todo para que sigamos realizándolos. Está bien. En los próximos puntos, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Me parece que preguntamos y llegó el hombre, ¿no? No, lo dijimos. Lo dijimos. En la calle Sarmiento, frente a lo que es el supermercado. Ah, Maratini. Sí, perdón. Después en el supermercado, frente al supermercado Paisano, en la 29 de junio. Sí. Y el último sábado del mes va a ser acá en la plaza del Boulevard Mitre, digamos, del otro lado, que es donde va a ser el test de VIH también. Que bueno, si no se lo quieren hacer por algún motivo en este lugar, pueden averiguar cómo se hace, de qué se trata, cuál es, digamos, la finalidad o ver cuándo atiende el infectólogo y demás, y se hace en el centro de salud si se siente más cómoda la persona. Le vamos, es importante que sepa que es sumamente confidencial, ¿sí? Va cifrado, o sea que nadie más que la persona, bueno, y el profesional que se lo hace va a saber el resultado. Que por ahí eso da un poco también de temor, pero bueno, la verdad es que es también algo que permite llegar a un tratamiento oportuno. Le vamos a pedir al doctor Graciosi una carpita un poquito más segura que esta. le vamos a pedir con paredes para también resguardar la intimidad y el viento, que justo ahora nos tocó un poco. Mucho viento, claro. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.